Y una de las opciones que sin duda alguna tienen todos los cochabambinos es poder asistir al cine y disfrutar de una buena película, ya sea en pareja, sea solo o en familia. Es por eso que hoy nos encontramos con el señor Edgardo, que él es el gerente regional de la cadena de CineCenter, para que nos cuente un poquitito de las novedades y la particularidad que tiene el CineCenter, por ejemplo, en Cochabamba. Señor Edgardo, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Edison? Muy buenas tardes, a tu público. Acá invitándoles a todo el público tanto de Cochabamba como de la ciudad de Quillacollo, ¿no?, a visitarnos a nuestras dos sedes, en donde ustedes van a encontrar variedad de productos, van a encontrar de lunes a domingo la promoción online a mitad de precio o también descuentos en la boletería. ¿Cómo es la promoción online? Y si la entendí bien, ¿de lunes a domingo es la promoción? Sí, tenemos una promoción de lunes a domingo en las dos sucursales, tanto Cochabamba como Quillacollo, que el cliente haciendo su compra vía en la web, ¿no?, tiene un descuento del 50% de algunas películas que no estén en restricción. Ah, perfecto. Estamos hablando que es como que un famoso 2x1 más o menos, o más, porque es el 50%. Sí, exactamente. Y los días miércoles tenemos la promoción de mitad de precio, así que los invitamos. ¿Con cuántas salas de cine se encuentra, por ejemplo, aquí en Cochabamba, el CineCenter? Tenemos 10 salas. 10 salas con todas las medidas de seguridad para que ustedes puedan acercarse sin ningún temor a nuestras salas. Y también invitamos a nuestros clientes que visiten Quillacollo, que cuentan con 6 salas renovadas, al igual de la misma manera que acá en Cochabamba. Para aquellos que por ahí todavía no conocen el costo, ¿cuánto es el costo de las entradas? De lunes a jueves es de 37 bolivianos y de viernes a domingo 42 bolivianos. Bueno, y recuerde que si las compran online les va a salir mucho más económico, al 50%. Aquí van a contar con 10 salas. ¿En Quillacollo? Con 6 salas también. Con 6 salas también, para que puedan disfrutar ustedes, aquellos que vienen a Cochabamba, vienen a disfrutar, vienen a descansar. También vienen a relajarse, porque no hacerlo con una buena película y con todas las ventajas que te ofrece el CineCenter, porque te recordemos que también contamos con salas VIP y podemos contar con el Candy Bar. Sí, las salas VIP directamente las contamos en la ciudad de La Paz y Santa Cruz. Acá nosotros tenemos un Candy Bar Express, en el cual ustedes van a encontrar una variedad de productos con todas las medidas de seguridad necesarias. Bueno, ahí está, señor Edgardo. Yo me hago una pregunta. ¿Las personas que trabajan aquí están obligados a ver todas las películas, o cuántas películas usted por semana tiene que ver? Acá nosotros les invitamos a que vengan. ¿Usted no ha visto la película? Dígame qué película ha visto usted. Yo he visto, por mi profe, por el encargado de todas estas salas, sí tengo que ver las películas, ¿no?, antes de que salgan al mercado. Antes de que salgan al mercado. Ahorita, ¿cuál usted recomienda al público? Tenemos toda una variedad de películas. Usted puede ver, por ejemplo, Sonríe. Puede ver la película que está usted en estreno, La Huérfana, que ya pasó unas semanas, y van a ver que... Ah, El Origen, ¿no? El Origen, sí. Bueno. Muy buena. Entonces, te los invitamos a nuestras dos sedes para que puedan disfrutar una buena película. Bueno, y como usted dijo, Sonríe, Eduardo, que estamos ahí trabajando. Y vengan ustedes a la sala del CineCenter, El Carrito de Avellala, presente en Cochabamba. Tiene el poder de liberarme de mi enfermedad. Vida. No estoy seguro de poder hacer esto. Y yo viviré. Los héroes no matan a la gente. Pues yo sí. Mi visión me ha mostrado el futuro. Puede ser el destructor de este mundo. O puede ser su salvador. ¿Atrapó un misil? ¿Atrapó un misil? No puede ser. ¡Ay, Leo! Yo también te fallé. La ciudad tiene que hacer algo. ¡Escóndelo! Hay que mostrarle al mundo que no tienen por qué tenerle miedo. Alerta, un cocodrilo en una motocicleta. Estás viendo Avellala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avellala Televisión, un continente de culturas.
Seguimos en Cochabamba y el carrito de Avia Yala te tiene algo que tal vez no lo has visto en ninguna otra ciudad. En Cochabamba, ante una emergencia, un accidente, ante una falla por ahí, una descompensación que tenga un familiar y necesite ser atendido de manera rápida y pronta, mira lo que vas a encontrar en Cochabamba. Sí, esta ambulancia, Delta Med, una nueva empresa que se encarga de ofrecer los servicios de salud o los servicios de emergencia pronta y rápida. Está con nosotros Diego, él es el paramédico que nos va a comentar un poquitito de qué funciona Delta Med. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Sí, bueno, lo que se enfoca más que nada a nuestra empresa es el tema de realizar una atención completa en lo que es el tema de servicio de emergencias médicas, ¿no? Entonces, lo que nosotros esencialmente hacemos es el tema de coordinación, principalmente es lo que marca un poco la diferencia con nosotros, creo yo. El tema de una coordinación completa tanto con hospitales, con clínicas, con médicos e inclusive con otros servicios de ambulancias, ¿no? Okay. Esto nos ayuda a brindar un mejor servicio complementario a nuestros pacientes. Hay casos, por ejemplo, hace no mucho tuvimos un caso de un rescate, entonces hicimos una coordinación con los bomberos voluntarios, entramos al rescate con ellos, unas 6 horas de rescate en conjunto, donde nos encargamos de todo lo que es la atención médica, ¿no? Ahora, ¿qué es un poco más lo que nos diferencia? Nosotros somos una empresa que no solamente maneja el tema de médicos o solamente el tema de enfermeros o solo el tema de paramédicos, como muchas otras empresas de ambulancias, ¿no? Que se ha visto muchas veces. Nosotros tenemos médicos y paramédicos que lo que hacen es complementarse mutuamente. ¿Por qué? Porque un paramédico no tiene muchas veces las estrategias que hace un médico y viceversa, ¿no? Okay. Entonces, esto lo que nos hace hacer es darle una atención un poco más avanzada y personalizada a nuestro paciente, ¿no? Y esto nos ayuda a poder llegar mucho más rápido a conclusiones de rescate o extricación vehicular, de igual manera a una atención más rápida para el tema de pacientes que están choqueados y demás, ¿no? Pero Diego, estamos hablando que Delta Med no, es una empresa privada, no es pública, ¿verdad? Correcto, es una empresa privada, pero de igual manera nosotros como empresa tenemos nuestra parte social, que también hacemos traslados gratuitos para personas, más que nada hogares y demás de niños que o personas que están, que no tienen mucho recurso, ¿no? Claro. Entonces es un poco de nuestra parte social, pero evidentemente como tal nosotros somos una empresa privada de ambulancias, ¿no? Y cuando estamos hablando de ambulancias, ¿con cuántas ambulancias contamos? ¿Cómo funciona? Obviamente estábamos viendo que está totalmente equipada para poder atender esas emergencias, por lo menos hasta llegar al hospital o a la clínica más cercana. Claro, nosotros tratamos de hacer la mayor atención que podemos acá, con todos los insumos que tenemos, tanto medicamentos, insumos respiratorios y demás, ¿no? Oxígeno, todo este tema. Hacemos una estabilización acá del paciente en realidad, para estabilizado ya, trasladarlo a un hospital para más que nada hacer unos trabajos complementarios, es decir, estudios y demás, ¿no? Entonces esto es mucho más cómodo inclusive para el paciente. De igual manera tenemos el tema de servicio médico a domicilio, que lo que hacemos es un médico va a su domicilio, evalúa al paciente y si es necesario recién se hace el traslado, ¿no? Pero evidentemente la evaluación médica primaria que recibe este paciente va a ayudar a que muchas veces no se hagan traslados que posteriormente no va a acabar en una internación y requiere mayor esfuerzo, ¿no? O sea, para no hacer, como se dice por ahí popularmente, el viaje en vano y más bien atenderlo en casita. Delta Med, cuando hablamos de la llamada, cuando hacemos el servicio como tal, esto es, el paciente tiene que estar asegurado, no tiene que estar asegurado, o sea, ¿cualquier persona puede solicitar el servicio? Cualquier persona puede solicitar nuestro servicio, y de igual manera trabajamos con el SOAT. En caso de accidentes de tránsito, nuestro servicio, es decir, el costo de nuestro servicio, nos lo cancela el SOAT. Entonces, okay. De esa manera no hay por qué preocuparse de igual manera en esos casos, ¿no? También tenemos lo que es un seguro nosotros, que por un costo de 150 bolivianos puedes asegurar hasta 5 personas de tu familia, con lo que es servicios de ambulancia gratuitos, consultas médicas gratuitas a domicilio y todo el servicio complementario que ofrecemos prácticamente de forma gratuita, ¿no? Entonces, bueno, y eso es importante saberle. Y aparte de las promociones, nos estabas comentando que, bueno, en este mes, el mes del cáncer de mama, es importante las campañas que se están realizando. ¿Cuál es la campaña? ¿Cuál es el descuento que se está manejando por este mes, Diego? Bueno, nosotros estamos manejando un descuento del 20% ahora, todo el mes de octubre, más que nada por solidaridad con el cáncer de mama, ¿no? Ahora, esto no solo es con pacientes con cáncer de mama, ¿no?
sino que en general, porque muchas veces pasa, a lo que nos vamos es que muchas veces tenemos más de un miembro de la familia que está mal, ¿no? Y no es necesariamente por lo mismo. Claro. Entonces, de esta manera es una forma de solidarizarnos, es una parte de nuestra labor social, se podría decir, para poder llegar un poco más a todas las personas en realidad, ¿no? Que todas las personas puedan acceder a un servicio de calidad realmente, y con un costo bastante accesible. Bueno, pues Diego, vamos a hacer por favor la invitación y que la gente conozca el servicio que se presta justamente en la ciudad de Cochabamba y los teléfonos. No sé si se hace una llamada directa o si es que también se puede enviar, no sé, un WhatsApp, porque a veces cuando no se contesta uno quiere una respuesta. Claro, bueno, nosotros tenemos las dos líneas, la línea habilitada para WhatsApp, que es el 714283367142833 714283366. Ahí podemos mandar un mensaje de WhatsApp de igual manera, llamadas por WhatsApp, llamadas por vía normal. De igual manera se nos puede mandar la ubicación por WhatsApp, que eso nos facilita mucho el trabajo tanto a la persona que está denunciando que requiere la ambulancia como a nosotros, ¿no? Nos hace llegar mucho más rápido al lugar de la emergencia. Y el número fijo que tenemos es el 4066911. Repetimos por favor. 714283366. La línea WhatsApp y el fijo 4066911. Bueno, pues Diego, yo te doy la mano y que realmente puedas siempre salvar la vida de aquellas personas que lo necesitan. Delta Med, una ambulancia que va a atender las emergencias de manera rápida y pronta para que tú puedas llegar también rápido a una clínica o a un hospital. Ya saben, Delta Med aquí en la ciudad de Cochabamba. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con los teléfonos que ves en pie de pantalla, o si te perdiste algo la información, ya sabes, seguir el código QR. El carrito de Avia Yala, mostrándote todos los servicios y beneficios que hay en Cochabamba. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y el carrito de Avia Yala se vino hasta la zona de San Miguel para conocer 922. ¿Qué será 922? Pues vamos a conocerlo a continuación. Estamos ya en el interior de 922 y estamos con María José. 922, ¿qué será? ¿De qué se trata el negocio? Pues para eso estamos. María José, ¿cómo estás? Hola Edison, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y bienvenidos acá a 922. ¿Qué es 922? Llama mucho la atención este nombre porque, claro, es un número. Mira, 922 lo hemos pensado más que por la zona, ¿no? O sea, queremos que conozcan lo que es San Miguel y hay zonas muy escondidas que lamentablemente queremos que gente vaya entrando de a poco a estas callecitas y nos digan, puchas, ¿dónde llegamos? A la casa 922. 922 pueden venir a disfrutarlo. ¿Pero qué es 922? ¿Es un bar-restaurante? ¿Es una discoteca? ¿Es un pub? Es un resto-bar. Ustedes pueden venir a comer y disfrutar de unas bebidas de acompañamiento. Bueno, pues entonces ya saben, 922 aquí en pleno San Miguel de la zona sur en la ciudad de La Paz. Vamos a conocer un poquitito cuál es la característica y qué es lo típico o lo fuerte de 922. Y miren las delicias que tenemos aquí, cuatro variedades de hamburguesas que bien mencionábamos o que bien nos comentaba María José, definitivamente por imagen se le hace uno agua a la boca. Ahora sí, María José, una cosa es en la carta con los nombres, vamos a diferenciarlas cada una. ¿Esta cuál es? Esa es la grill burger. La grill burger. No. Esa es la Brazilian burger. Esa es la blue cheese burger. Y esa es la 922. Esta es la 922, ok. El nombre del establecimiento, del restaurbar. Bueno, definitivamente como presentación, vuelvo y lo repito, ya se te hace agua la boca, el queso. ¿Cuál es el famoso queso azul? Esta es la blue cheese, que es el queso azul. Vas a creer, cuando uno no sabe de comida y no sabe de gourmet, yo me estaba imaginando el queso azul realmente, de color azul. Me has engañado, me has ilusionado como un niño, María José. No, en realidad el queso azul es una variedad de quesos, ¿no? Entonces el blue cheese tiene una mezcla
con crema y unos aderezos más que ya vas a probar, pero es una variedad de queso. No es que sea azul, sino es que es por la variedad. Me lo imaginaba y dije, pues es azul. Bueno, todas efectivamente se ven muy apetitosas, pero la Brazilian realmente, yo creo que después de comerte esto, te deja quieto, porque veo una gran variedad de carne, queso, jamón. Sí, en realidad es como que una hamburguesa súper completa, tiene desde la carne que la vas a probar, tienes la calabresa, tienes las papas al hilo, tienes el bife de chorizo, tienes una variedad bastante interesante que la vas a probar. Bueno, pero otra de las características, y ya vamos a probar las hamburguesas, es que en 922 tienes la posibilidad de también estar así, como en un ambiente semiabierto para poder compartir cumpleaños, nos decías, ¿no? Porque aquí si yo quiero festejar mi cumpleaños o un acontecimiento, lo podemos hacer. Claro que sí, por supuesto. Nosotros cerramos generalmente eventos dependiendo lo que quieran realizar. Si quieres de día, si quieres estar de noche, entonces tú puedes aprovechar los diferentes espacios, ¿no? Y cumpleaños en general, con temáticas, con lo que ustedes quieran, aprovechar un churrasco si quieren hacerlo de forma más privada, con las opciones que nosotros les demos, ¿no? Y además pueden aprovechar de lo que es nuestro karaoke, ¿no? Ah, bueno, también si les sale ese Juan Gabriel, ese Luis Miguel, ese Chayanne, por ejemplo, María José, ¿qué canta? Yo, Hash. ¿Hash? Sí. Solo Hash. Es lo único que me sale, digamos. ¿Qué te sale? Sí. ¿No te sale un Karol G, un Becky G de vez en cuando, un Daddy Yankee? Puede ser, alguna vez, pero... Con unas copitas de... Con unas copitas nomás, tal vez. Nos sale todo el cantante. A todos. Bueno, esto realmente se ve delicioso. Vamos a probarlo. Vamos a ver si así como se ve de exquisito, realmente sabe. Adelante. A ver, Me preocupa... No sé si va a entrar, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar con la famosa Brazilian. A ver, esta que la... No creo que pueda. Esto está muy grande, hay que aplanarla. A ver. Tiene toda la boca pequeñita por si acaso. Tocó hacer el corte porque realmente la hamburguesa es bastante grande para aquellos que tienen un apetito amplio. Vamos a ver si puedo. María José, casi que me quedo ahí sin mandíbula por tratar de comer esta hamburguesa. Sí, es verdad. O sea, es bastante completa. No sé, los sabores y las combinaciones, dímela tú, pero a mí me encanta. No, te transporta efectivamente. Me dio un viajecito ida y vuelta por lo menos hasta Río de Janeiro o por ahí cerquita. María José, vamos a hacer la invitación a la gente que está viendo el programa, dónde se encuentra el lugar, dónde podemos hacer las reservas, si hay alguna por WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, bueno, por todos los lugares donde podamos encontrar 922. Claro que sí, nosotros estamos en San Miguel, en el bloque N, y efectivamente la casa es 922, ¿no? O sea que siempre bienvenidos, pueden hacer cualquier reserva a mi contacto, que es el 789-888-72. Pueden escribirnos. ¿Repetimos? 789-888-72, ¿no? Sus reservas las pueden hacer por WhatsApp, nos pueden escribir por Facebook, en nuestras mismas redes, estamos como 922. ¿Con cuánto de anticipación debo hacer la reserva? Mira, es dependiendo de los días, ¿no? Como te digo, generalmente lo puedes hacer una hora, si quieres hacer eventos ya obviamente con más anticipación, pero siempre bienvenidos el momento que ustedes quieran, ¿no? Abierto de 4 a 11 y media. Bueno, pues ya lo saben, el carrito de Avia Yala presente aquí en 922 en la zona de San Miguel, una opción diferente que tienes a la hora de consumir una buena hamburguesa, pero también para poder compartir con los amigos en familia algún festejo, juegan fútbol, ¿por qué no venir a festejar la copa, el título aquí? 922 en la zona de San Miguel, el carrito de Avia Yala, mi trabajo es este, ¿qué puedo hacer? Tengo que comer, no puedo desperdiciar la comida, me gustaría dejarla, pero no puedo. Esto es el carrito de Avia Yala. Recuerda que si quieres que más clientes conozcan
tu negocio y así llegar a más lugares, solo comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pie de pantalla o también ingresar al código QR. Chao, yo me quedo comiendo. Es mi trabajo, lo siento.